Buenas noches, amigas y amigos de La Mula Televisión. Yo soy Yu Infante, esto es Conducta Impropia, en una edición luego de Semana Santa. Aunque bueno, parece que la Semana Santa no ha sido tan santa para el Cardenal Cipriani. Hoy estamos celebrando porque gracias a Juan Luis Cipriani, la Pontificia Universidad Católica del Perú está, como nunca antes en su historia, más cerca de ser realmente una universidad laica. La Católica durante todos estos años ha estado funcionando como una universidad laica. Ni el rector ni los profesores han estado ceñidos al magisterio social de la Iglesia Católica. Ha habido profesoras feministas, ha habido profesores gays, hay grupos de alumnos gays. Y la Universidad Católica ha terminado convirtiéndose, a la postre, en el espacio principal de análisis, de reflexión, de debate en un país tan necesitado de instituciones laicas. Luego de algunas semanas y meses de negociaciones intensas, negociaciones además reiniciadas entre la Universidad Católica y el Arzobispado a través de la Conferencia Episcopal, lo que tenemos es que el Cardenal Cipriani ha estado violando los términos de las negociaciones, violó el secreto de las negociaciones, uno. Dos, estuvo inconforme con los acuerdos en relación a los aspectos económicos, porque finalmente lo que quería era su tajada de los bienes de la Católica, que es lo que, según muchos sectores, ha sido su prioridad principal durante todos estos meses. Y además empezó a lanzar por uno y otro lado que la Católica ahora iba a ser una universidad verdaderamente católica, que no había espacio para los profesores que hagan apología al aborto, que no había espacio para los profesores gays, por ejemplo, que los rectores ahora tenían que ser casados, católicos, nunca podían haberse divorciado, entre otras cosas. Y nosotros quisiéramos saber cuál es la expresión en este momento de Augusto Ferrero, que ha sido el abogado de Juan Luis Cipriani en este proceso durante la última etapa. Ferrero, además de ser buen pata y buena onda, es finalmente opus y ha estado al servicio de lo que desde Conducta Impropia consideramos la mafia más conservadora de este país. Así que celebramos que no haya acuerdo entre la Universidad Católica y Cipriani, la Iglesia Católica. Esperamos que la universidad siga siendo un bastión para el libre pensamiento y esperamos que siga removiendo conciencias. Removiendo conciencias como La Casa del Gay, el último artículo publicado por nuestro premio Nobel Mario Vargas Llosa en El País este domingo. Vargas Llosa, en esta piedra de toque, no solamente ha expresado su más clara indignación contra la homofobia que viene avanzando no solamente en el Perú, no solamente en Chile, sino en todo el continente y alrededor del mundo. El hemisferio sur se ha convertido además en el bastión de las iglesias más conservadoras, más reaccionarias, que incitan al odio del modo más cruel. Y además, contrario a lo que muchos esperaban, Vargas Llosa ha señalado cómo claramente tanto la derecha como la izquierda terminan coincidiendo en la sanción, la persecución y el asesinato a las personas homosexuales. En el caso peruano, por ejemplo, estamos además muy honrados desde el MOL porque Vargas Llosa ha mencionado explícitamente la última investigación que hemos estado desarrollando desde el MOL. Ha mencionado a este humilde servidor, así que puedo morir tranquilo. He estado celebrando todo este fin de semana. Este programa es un programa de
celebración. Mañana me voy a hacer cola para pedirle al Nobel que me firme el periódico. Y yo quisiera saber si es que esa misma emoción ha despertado la columna de Vargas Llosa en los congresistas de nuestro país. Para saberlo, estuvimos llamando insistentemente a muchos congresistas. Lamentablemente, la mayoría no nos respondió el teléfono. No sé qué pasa. Quizás tienen bloqueado el teléfono de la mula. Quien sí respondió el teléfono fue el congresista Lai, que se ha constituido en la encarnación de la defensa de los valores en nuestro país. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo en diálogo con la mula. Las leyes que existen son suficientes para atender todos los casos de violencia, sean por razones de cuestiones de sexo, sea lo que pasa con la violencia familiar, violencia contra los niños, violencia contra la mujer. Pero o sea, congresista, disculpe. El gran problema está que muchas veces no se aplica la ley y hace falta más bien desde el colegio ir inculcando, y por eso yo estoy hace mucho tiempo planteando el tema de valores en la educación en el país, que debe incluir, por supuesto, ese tipo de tolerancia, de aceptación de la manera de ser, de pensar de cada persona, dentro de un régimen, de una cultura democrática como la que impera el día de hoy, ¿no? Entonces... Bueno, para Lai, las leyes que ya tiene nuestro país son suficientes. Parece que no ha leído uno de los datos de nuestro Nobel. Según la investigación del Movimiento Homosexual de Lima, entre los años 2006 y 2010 en el Perú fueron asesinadas 249 personas por su orientación sexual e identidad de género, es decir, una cada semana. Entre los estremecedores casos que el informe señala, destaca el de Jeffrey Peña, a quien 5 machos le desfiguraron la cara, el cuerpo con un pico de botella. Los policías se negaron a auxiliarla por ser una travesti. Y los médicos de un hospital se negaron a atenderla por considerarla un foco infeccioso que podía transmitirse al entorno. Para el congresista Lai, esos crímenes tan brutales están protegidos en las leyes que actualmente tiene nuestro país. Seguro como los crímenes de odio y los feminicidios contra mujeres, ¿no? Probablemente todas las mujeres que han muerto durante las últimas semanas, meses y años en nuestro país han estado protegidas por las tan avanzadas leyes de nuestro Código Penal. Sí, congresista Lai, cómo no. Sin embargo, no fue eso lo único que dijo el pastor, así entre comillas. Vamos a escuchar qué más le dijo a Lee Torres, nuestro reportero en diálogo con la mula. Desconoce el contenido de ese proyecto de ley, ¿no? Bueno, básicamente este proyecto de ley, Pero el número de violencia o de asesinatos, de crímenes que ha habido contra este grupo minoritario de homosexuales, se va a dar cuenta que la gran mayoría ha sido entre homosexuales que ha habido la violencia. Pero no, por eso se justifica. Así que el congresista Lai dice ahora que no conoce el proyecto de ley. Qué raro, congresista Lai. Proyecto de ley 609-2011-CR. Puede leerlo, está en la página web del Congreso. Si desea, se lo podemos mandar a su despacho. Así que, por favor, hay que coordinar para que le enviemos mañana mismo al congresista Lai el proyecto de ley, a ver si la próxima vez que lo entrevistamos sabe de qué le estamos hablando, ¿no? Pero lo que me sorprendió, y no solo me sorprendió, sino que me dio asco, es que el congresista Lai ahora sale con el argumento de que, claro, como las relaciones homosexuales son tan perversas, nos matamos entre nosotros. Y como nos matamos entre nosotros, no es necesario tener leyes. ¡Qué genial, congresista Lai! ¡Genio! ¡Lo adoro! ¡Lo amo! ¡Lo idolatro! Congresista Lai, ¿cómo no se nos había ocurrido antes? Como los homosexuales se matan entre ellos, no es necesario penarlos. ¿Por qué? Porque como se matan entre ellos, nos van a librar de los homosexuales. El mundo va a estar libre de homosexuales. ¡Qué genial, congresista Lai! Me sorprende su genio, me sorprende... Nada, me sorprende, congresista Lai. Lamentablemente no me sorprende demasiado. No es la primera vez que se lanza con barrabasadas de este tipo.
con quien también estuvimos intentando conversar durante toda la semana, fue con el congresista Alberto Bengolea, que preside la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso y que es la persona de la que depende que el proyecto de ley de crímenes de odio se discuta en nuestro país. El día de ayer nos dijo que lo llamemos a las 9 de la noche, sin embargo nunca nos volvió a contestar. Lo hemos seguido llamando hoy todo el día. Nuestra productora Teresa Lara ha estado llamando una y otra vez. No ha almorzado hasta ahora porque ha estado pegada al teléfono. Sin embargo, no le ha contestado, congresista. Así que quizás usted nos está viendo en este momento y lo vamos a llamar. Así que contéstenos, por favor. ¿Podemos llamar al congresista Bengolea, por favor? A ver, ¿qué pasó? Si no entra la llamada, igual podríamos dar el número del congresista para que nuestros amigos que están viendo el programa puedan llamarlo, ¿no? Ya está timbrando, esperemos que el congresista Bengolea nos conteste. Sigue timbrando. Yo no puedo creer cómo Yanina, nuestra productora, ha estado así todo el día. Congresista Bengolea, ¿qué pasa? ¿No quiere hablar con nosotros? ¡Conteste! Lo estamos llamando, acá tenemos mucho cariño. Y no podemos tampoco dejarle un mensaje. Congresista Bengolea, ¿por qué desconecta su casilla de voz? Nosotros queríamos dejarle un mensaje. Queríamos dejarle un saludo a nombre de todo el equipo de producción de Conducta Impropia. Bueno, esperamos que vea el programa. Nuestra producción le va a hacer llegar un CD con el programa a su despacho también. Quizás la próxima semana podríamos tenerlo en vivo, ¿no? Así nos dice por qué hasta ahora no se aprueba este proyecto de ley, por qué no lo ha agendado. Nos dice qué es lo que está esperando. Nos puede decir cuántas muertes más está esperando. ¿O es que el congresista Bengolea piensa lo mismo que el congresista Lai, que es magnífico que los homosexuales nos metemos entre nosotros? No sé, pero bueno. Nuestro premio Nobel, Vargas Llosa, no solamente hablaba de la necesidad de aprobar un proyecto de ley, hablaba también de cómo durante todo el día los medios de comunicación ridiculizan a las personas homosexuales. Y vaya, esta semana encontramos un episodio terrible en la televisión peruana. Andina de Radiodifusión ATV, en su programa Combate, que al parecer se ha convertido en la telenovela del momento, no podía estar exento de una dosis de homofobia. Porque total, en el Perú nos jode el racismo, nos jode el clasismo, nos jode que se insulte a las mujeres, pero la homofobia no nos jode tanto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó en Combate? Vamos con el video. Golpean, de ahí se abrazan, se ríen. Ya no entiendo nada de esto, chicos, ya. Que no sé cuánto, que esto, que el otro, que el chino, que... ¿Qué tal con el chino? Después vamos a hablar de eso. Calma, porque yo les voy a contar una cosa que me lo comentó a mí. Ellos estaban regresando de viaje hoy por la mañana, y esto sí no es broma, para que sepan qué tan serio puede ser una noticia para Mario en todo caso. Cuando él ve la noticia, empezó a mascar duro, o sea, realmente se le puso la mandíbula tiesa y te pusiste a llorar de impotencia, me imagino. Eso sí no es. ¿Es cierto o no es cierto? Eso es lo que me comentó Israel, que era el compañero tuyo que estaba sentado al lado. No fue de regreso, fue en el restaurante cuando estábamos comiendo. No me puse a llorar, pero sí me dio mucha cólera. Quería reventar todo el restaurante, ¿no? Pero ya estoy... Vamos a ver primero... Sí, vamos a recordar, vamos a hablar. Exactamente. Adelante. Los amores y besos están a la orden del día en el reality Combate. Esta vez se trata de Mario Iribarren, uno de los que más corazones mueve entre las fans del programa, pero que lejos del set aparece en una polémica foto besando a otro hombre. ¿Juegos de amigos o cariño del tercer tipo? La bendita foto ya circula a través del Facebook de una fanática anónima, que al colgar la imagen despertó algunas dudas sobre la virilidad del joven atleta de combate. Uy, Mario se me cayó. En estos casos hay que abrazarlo. Felicitaciones. Además me parece gracioso porque
se molesta, Mario se molesta, y al reportero acá del programa le dice, ¿en qué idioma quiere que te hable? En chino. ¡Oh, oh! O sea, parece que la lengua china ya le está dominando. Para cerrar el tema, mira, las cosas claras. Comenzando. Ya, ¿pero puedes sacar este par de enfermos, por favor? Ya, déjenme hablar. ¿Qué? ¿Puedo hablar así? ¡No! ¡Es que déjenme hablar! A ver, ya, para mí. Ahora sí. Ya. Cámbiame la música, guá. Ya. A ver. Ya. Comenzando. Yo respeto mucho la forma de pensar de cada uno, la opción sexual de cada persona. Si yo fuera gay, no tenía ningún problema en decirlo. Es más, tengo muchos amigos gay como el señor Roberto Larrea de Juegos. Y eso no tiene nada de malo, mañas. Pero las cosas claras. Lo que se ve ahí, lo que se ve en esas fotos, en realidad es una broma de patas, es un juego de patas. Señor Iribarri, tiene permiso, lo están esperando en recepción. ¿Quién? El chino. ¡Ya, no, se broma, acá, está bien! Bueno. ¡Ay, rollo! Bueno, y este espanto, lo que ha pasado en ATV, ¿cómo es posible que, a ver, uno, este beso sea o no sea un juego, lo que diablo sea, se haya terminado convirtiendo en la polémica central del programa? ¿Qué? ¿Qué hay que explicar? ¿Por qué insisten en el asunto de que hay que explicar un beso? ¿Qué? ¿Un beso gay para ustedes es algo extraño? ¿Es un exotismo nórdico? ¿Son extraterrestres? ¿Son zombies? ¿Son ver qué pasó? O sea, ¿por qué la explicación? Yo hasta ahora no encuentro el porqué de la explicación. Uno. Dos, el tonito de esa explicación, además, es francamente vergonzoso. Entre la música, el juego, la forma en la que pretenden ridiculizar a las personas homosexuales, francamente, ATV había tenido un muy buen acierto. Habían corregido parcialmente, no totalmente, pero habían corregido parcialmente la terrible nota que publicaron en su sitio web, que fue la nota además más vista durante todo este fin de semana de Semana Santa. Sin embargo, ese muy buen gesto que tuvieron, lo tiraron al piso. ¿Cómo se les ocurre pretender dar explicaciones de algo que no necesita explicaciones y además dar supuestas explicaciones ridiculizando a una comunidad? Señores de TV, desde Conducta Impropia esperamos las disculpas. Les recordamos que, de acuerdo a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, esto es una falta al Código de Ética. Ya hay además dos sentencias del Tribunal de Ética de la Sociedad de Radio y Televisión, una del caso de Negro Mama y otra del caso contra Philip Batters y Radio Capital, que sancionaron a los medios de comunicación y los obligaron a pedir disculpas por actos incluso mucho más sutiles que estos. Así que esperamos las disculpas, esperamos poder reportarlas la próxima semana. Bueno, vamos a una pausa y regresamos dentro de poco en Conducta Impropia por La Mula Televisión con la nueva estrategia de los grupos evangélicos antiderechos. Parece que por primera vez las feministas más fanáticas, más duras, están coincidiendo con los evangélicos más recalcitrantes. ¿En qué? Ambos piden la cabeza de la ministra de la Mujer, Ana Jara. Con eso y más regresamos en La Mula Televisión. De lunes a viernes a las 7 de la noche, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en internet. Los lunes, una mirada al arte, a través de Ventana Cultural con Gonzalo Tello. Los martes, el mundo de las tablas, en sala llena con Eduardo Drensen. Los miércoles, el mundo culinario en Provocarte, con Teresina Muñoz Nájar, Rosario Elías y Marielena Cornejo. Los jueves, el movimiento musical underground, en El Vicio con Oscar Soto. Los viernes, lo mejor de la salsa, en Oye lo que te conviene con Eduardo Livia. Y solo por Mula TV. De lunes a viernes, a las 8 de la noche, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en internet. Los lunes, un repaso a la semana, en Pasando Revista, con José Alejandro Godoy. Los martes, Internet en la actualidad. Código abierto con
Jorge Bocio y Rolando Toledo. Los miércoles, los chismes del mundo del espectáculo y la farándula. En Entrometida, con Patricia Salinas y Marisa Chino. Los jueves, un programa sobre programación. Es WebMix, con Antonio Ovnio y Germán Martínez. Los viernes, amenas conversaciones con los más variados invitados. Conversando con Manuel Escorza. Y solo por Mula TV. De lunes a viernes a las 10 de la noche, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en internet. Los lunes, un programa con igualdad de género, en Barra de Mujeres con Coca Yáñez y Jenny Dador. Los martes, la lucha por la diversidad sexual, Conducta Impropia con Gio Infante. Los miércoles, los derechos humanos en el tapete, Lo Justo con Rocío Silva. Los jueves, conflictos regionales bajo la lupa, En el Arriero con Javier Torres. Los viernes, nuestro programa deportivo, Competencia con Diego Sarro. Y solo por Mula TV. Y regresamos en La Mula Televisión. Seguimos además acá saltando en un pie por el artículo de Marito, pero por algo muy importante que ha pasado hoy día. Que es que la Pontificia Universidad... ¡Ah! ¡Me ahogo! ¡Por favor, aire! ¡Me ahogo! Ya. Les decía, estamos celebrando en La Mula porque la Universidad Católica durante todo este tiempo ha estado funcionando de modo real como una universidad laica. Es decir, la Santa Sede no ha elegido al rector, no ha habido libros prohibidos, no ha habido temas prohibidos para investigar. Bueno, aunque en realidad sí ha habido igual, no sé, o algunos compañeros gays en algún momento. A un compañero gay en la Facultad de Sociales le dijeron en algún momento que se esfuerce para que sus investigaciones no sean tan gays. Que no sean tan visiblemente gays, ¿no? Entonces, imagino que este compañero... en una universidad católica como la que quería Cipriani, no hubiera tenido espacio ni siquiera para traspasar la puerta principal de la universidad. Me pregunto qué es lo que estará pensando en ese momento el cardenal Cipriani, porque además la negociación se ha roto gracias a él. La negociación se ha roto gracias a que durante toda la Semana Santa él ha estado celebrando que la Católica ahora va a ser católica, que van a tener un rector católico, profesores católicos, alumnos católicos, y que todo va a ser de acuerdo al magisterio social de la Iglesia Católica. Y con esto, ha violado los acuerdos. Me imagino qué es lo que le habrá estado diciendo su abogado Augusto Ferrero sobre la forma en la que estaba violando los acuerdos de la negociación durante todo el fin de semana. Bueno, no sé, yo espero la verdad que en ese momento Cipriani esté viendo que en realidad él, junto a Aldo Mariátegui, están siendo los mejores aliados de los sectores progresistas de este país. Gracias, Juan Luis Cipriani, gracias. Un beso desde Conducta Impropia. Y a quien también creo que le vamos a tener que mandar un beso es a Kenji Fujimori. Parece que ha seguido clases de oratoria, parece que además ha invertido en muy buenos maestros, porque ayer en el Congreso no saben. El tipo era casi un orador nato. Lamentablemente sus maestros de oratoria no le revisaron el discurso. ¿Podemos escucharlo? El gestor de la nación, que es el presidente de la República, tenga un verdadero liderazgo y una voz más clara y masculina. No vaya... Congresista, si decide el retiro de la palabra porque se siente ofendida la bancada del gobierno. No vaya a hacer que esta crisis de identidad se agrave si el gobierno vaya... A ver, por favor, por favor. Reglamento del Congreso de la República, disciplina parlamentaria, artículo 61.
el presidente tiene a su cargo la dirección de los debates y la prerrogativa de exigir a los periodistas que se conduzcan con respeto y buenas maneras durante las sesiones. Señor presidente, es una cuestión de género, pero si ustedes no lo entienden, procedo a retirar la palabra. ¿Una cuestión de género? ¿Me puede explicar, congresista Fujimori, una cuestión de género? No entiendo. No entiendo. Todos mis cursos de género no me sirven para entender qué es lo que usted quiso decir. Yo asumo que alguien le escribió el discurso. O usted lo escribió y sus maestros de oratoria no lo revisaron. Porque francamente, es una barrabasada. A ver, aquí hay varias cosas. Primero, el congresista Fujimori metió la pata, metió las cuatro. Porque yo no sé cómo se le ocurre lanzar esto de la voz clara y masculina. Yo no recuerdo que su padre, Alberto Fujimori, haya tenido una voz muy clara ni muy masculina cuando dijo ¡soy inocente! A no ser que ustedes consideren que eso era una voz clara y masculina. Yo no creo tampoco que haya sido muy claro y masculino en sus cánones renunciar por FATS desde Tokio. Pero, ¿qué es una voz clara? ¿Qué es una voz clara y masculina? ¿Se está quejando acaso del rol que tiene la primera dama en el gobierno? ¿O es que en realidad lo que está pidiendo es que Ollantumala encarne los valores tradicionales de la masculinidad, que ponga mano dura, que cierre el Congreso, que lo deje sin chamba y todo lo demás, como su papi? Y luego, que la bancada de gobierno haya estado ofendida y haya exigido que se retiren las palabras, eso de verdad me parece una barrazada mucho peor que la del congresista Kenji Fujimori. Porque esto implica que para nuestros congresistas de Gana Perú, una voz que no es ni clara ni masculina, o sea, una voz femenina, es algo insultante. Me gustaría saber qué es lo que piensan las congresistas feministas de Gana Perú. Parece que nos vamos a quedar con esa incógnita. Y con la incógnita con la que ya no nos quedamos es que el Miss Universo se está sincerando. Y ahora los concursos de Miss Universo van a reconocer o van a incluir en sus filas oficialmente a las mujeres transexuales. Aplaudimos, eso es un avance del capitalismo normalizador. Y nos preguntamos, ¿cuándo será que el Estado peruano empezará a reconocer a las travestis como ciudadanas peruanas? Recordemos que ellas tienen un DNI que en lugar de identificarlas, las niega. Y no solo eso, estos DNIs además lo que hacen es tener un nombre que no las identifica y cuando ellas quieren cambiar sus DNIs, el Estado no las deja, fíjense. O sea, el Miss Universo está mucho más avanzado que el Estado peruano. Vaya, una barbaridad. Pero bueno, no, parece que no todo es una barbaridad, porque al parecer hay ahora alegres coincidencias, o no tan alegres, no sé. Resulta que las compañeras feministas están por primera vez en la historia absolutamente de acuerdo con los sectores más conservadores de la Iglesia Evangélica Peruana. Sobre eso nos va a contar un poco nuestro amigo Óscar Amat del Instituto por la Misión Transformadora. Óscar, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Giovanni. Un gusto estar otra vez aquí en tu programa. Sí, nos sorprendió a todos el día de hoy revisar, después de la Semana Santa, como tú nos dices, lo que ha salido en el Facebook referido al tema de Ana Jara y la supuesta, digamos así, traición que estaría haciendo a ciertos principios de la fe evangélica, básicamente por el cumplimiento de su labor como ministra. Hemos encontrado especialmente algunos comentarios de líderes de sectores evangélicos conservadores que están señalando que Ana Jara pues estaría traicionando, sería la supuesta hermana, están colocando la palabra hermana entre comillas en el Facebook, justamente por las medidas políticas que está tomando desde su sector. Pero tampoco es que haya medidas políticas realmente progresistas en manos de Ana Jara, ¿no? Porque, digamos, lo más progresista era el Plan Nacional de Igualdad de Género, pero en ese momento hay todo interrogante sobre si realmente este plan está incluyendo o no a las mujeres lesbianas y transexuales. Oficialmente les han dicho que sí, sin embargo, hoy ha empezado a circular por Facebook una versión según la cual en realidad
el ministerio dirigido por Ana Jara estaría paseando a las lesbianas y a las travestis y no estaría incluyéndolas realmente en la versión final que se va a aprobar dentro de algunos días. Sí, pero el tema creo que trasciende el tema de las especificidades en este caso. Es decir, creo que para la imaginería, digamos así, evangélica, el continuar con una agenda que emparenta cualquier tipo de relación con la gestión realizada por la anterior ministra García Naranjo, ya es de por sí una suerte de retroceso. Se esperaba, digamos, en palabras más directas, algún otro tipo de gesto o de medida concreta de parte de Ana Jara que parece no estar llenando las expectativas del sector evangélico. ¿Cuáles serían esas expectativas? Sí. ¿Y de qué sector evangélico es? Bueno, nos estás poniendo en temas mucho más puntuales. Efectivamente, estamos hablando en primer lugar del sector organizado en torno a una agenda que pretende de alguna manera limitar los derechos de las poblaciones LGBT y controlar lo que ellos llaman la ideología de género, la expansión de la ideología de género. Entonces, cualquier medida que resulte inclusiva o que contravenga la expectativa de que una ministra que es evangélica no iba a transar en ninguno de estos dos puntos, ya estaría siendo considerada por estos sectores como una suerte de retroceso. Bueno, pero ojo, están enfilando sus baterías contra Ana Jara, pero de un modo particularmente rápido, que es lo que a mí me sorprende, porque no ha habido una, al parecer por lo menos, no sé desde dentro, pero no siento que haya habido una suerte de luna de miel y gran celebración por tener a la ministra evangélica, que recordemos además, cuando fue nombrada como ministra, era casi casi una NN en el mundo evangélico, no sabíamos a qué iglesia iba, cuál era su denominación, cuál era su cobertura, no sabíamos casi nada de ella. Cierto. Entonces, ¿por qué crees que no ha habido esta luna de miel? Tú te acordarás de dos momentos claves. Además de sus juramentaciones. Ah, no, sí, aparte de sus juramentaciones. Y los momentos claves los vamos a sacar de la página web de Pastores y Líderes, que es uno de nuestros referentes para conseguir, digamos, la opinión oficial de este sector vinculado a los organismos llamados así pro familia o pro valores que se han formado. Pastores Líderes, que es la web de el reverendo José Linares, ¿no? Así es, así es. Y no solamente de José Linares como persona, sino también en tanto representante de Ciprofan Internacional. Uh-huh. Entonces, Ciprofan Internacional, ojo, la organización evangélica que desarrolló los argumentos legales para que la UDI de Chile se oponga a la ley antidiscriminatoria o ley Daniel Zamudio. Cierto. Decíamos los dos momentos, ¿no? El primero es el momento de la celebración. Yo creo que en cierto sentido hubo una luna de miel. No sé si recordarás una de los posts, es decir, uno de los hilos que abre el reverendo Linares donde dice cayó Mocha, entró Ana Jara. Yeah. ¿No? Ese es un momento, digamos, donde se nota la expectativa que hay en torno, vamos a llamarle así, a la ascensión del mando de una figura evangélica que yo creo esperaban poder acompañar en su peregrinaje político. El segundo momento, digamos, del fin de la luna de miel y el inicio de un momento que aparentemente es ahora mucho más crítico, es esta nueva presentación en la que la palabra hermana aparece entre comillas y donde se empieza a hacer una crítica sutil, como te acordarás los tiempos de Ollanta Humala en los que se le pedía que regresara al camino, ¿no? Aquí creo que hay un mensaje ya no sutil, hay un mensaje muy directo hacia Ana Jara en el sentido que, mira, políticamente te estás equivocando o te estás desviando. Claro, porque durante los últimos días, Pastores Líderes habían publicado un par de notas, en las últimas semanas en realidad, donde dicen, la ministra hermana Ana Jara y hermana, entre comillas, cuestionando. Pero además, tenemos una imagen porque este sector evangélico antiderechos no solamente ha estado detrás de la cabeza de Ana Jara, sino detrás de la cabeza de Susana Villarán. Entonces tenemos una imagen, creo, en el archivo sobre la revocatoria. Esta es una convocatoria de Ciprofam, si no me equivoco, para
una convocatoria de emergencia contra Susana Villarán en primera instancia, pero si leemos al lado del rostro de Susana Villarán, dice convocatoria de emergencia por el Plan Nacional de Igualdad de Género, y al costado de ese texto está muy chiquito el rostro de Ana Jara. O sea, ya hace dos semanas empezó un emplazamiento de, oye cuñada, ya cuádrate o toma posición, exactamente, toma posición, de lo cual ahora ya vemos, diríamos así, su caída ante la imagen de estos sectores evangélicos. Pero, ojo, Ana Jara durante estas últimas semanas no es que haya tenido tampoco una gran autoría en temas de género. O sea, ahorita la vemos en ICA, en Rescate a los Mineros y todo el rollo, pero no, digamos, no ha tomado una posición oficial, clara, de decir las lesbianas entran o no entran en el plan de igualdad de género, por ejemplo. ¿No? Entonces, ¿cuál sería el evento, el hecho que la hace caer de la gracia divina? Yo creo que en materia de lo evangélico, la inacción es ya un retroceso, ¿no? Cuando tú empiezas un proceso y pones la expectativa de que se va a revertir en materia de políticas públicas lo poco o mediano que se había avanzado hasta ese entonces, y al cabo de un mes tú percibes que esos cambios que se esperaría en una persona, digamos, evangélica, conservadora, no se producen, ya de por sí es un retroceso. Es decir, lejos de avanzar hacia la agenda más provida, lo que hemos visto es un mantenimiento de la línea política de la gestión del sector. Y eso, en sí mismo, creo que para muchos es como pararse en la escalera automática, ¿no? Tú podrás decir, no me estoy moviendo, claro, pero la escalera ya te está llevando hacia un rumbo que no es el que precisamente estos sectores estaban esperando. Claro, pero termina siendo particularmente interesante, ¿no? Porque finalmente, el mismo motivo, es que feministas y este sector evangélico terminan pidiendo su cabeza, ¿no? Justamente porque no sienta posición clara sobre el tema. Sin embargo, no solamente eso me llamó la atención, tenemos también una imagen, porque ya más allá de lo que pasa en el Ministerio de la Mujer, hay una bancada evangélica en el Congreso, ¿no? Una bancada donde destacan los congresistas Laya, quien escuchamos hace un rato declarando sobre la ley de crímenes de odio, así Urtecho, es. Rosas y la ministra Jara, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el Congreso? Esa bancada evangélica sin Jara en el día a día del Congreso, ¿sientes que está ganando terreno, está retrocediendo? ¿Hacia dónde van? No, definitivamente la pérdida, entre comillas, o la posible pérdida de una ministra de un sector significaría un desmedro significativo. Pero habría que planteárnoslo desde la lógica de la propia bancada. Es decir, y ahí es donde quisiera lanzar como una pequeña hipótesis. Estamos hablando desde que lo que la propia bancada piensa acerca de sí mismo, es decir, la bancada siente que está perdiendo a la ministra Ana Jara, o es más bien que los sectores vinculados a estos organismos pro vida, pro familia, son los que nos están diciendo muy sutilmente que se está perdiendo a alguien en la medida en que no toma una posición más, no sé, más abierta, más evidente o más políticamente discrepante con la que se esperaba. ¿No? Yo creo que es un poco más, y ahí es donde lanzo la hipótesis, la argumentación que estamos haciendo siguiendo la línea de pastores y líderes. Estamos interpretando lo que ellos están leyendo con respecto a sus propias expectativas. Ahora, en un contexto además en el que este sector de pastores y líderes, en la sociedad civil representado por este pastor, ahí se me va el nombre, Linares, así es, pero en el Congreso representados por Laya, Urtecho, Rosas, también están cambiando el discurso, porque yo esperaba leer el típico discurso, el discurso Vierna, ¿no? De los homosexuales están fuera del plan de Dios, ese Sodoma y Gomorra y todas estas malas traducciones de las que ya estamos hartos. Sin embargo, hay más bien un discurso muy legalista, un falso discurso de derechos humanos incluso, ¿no? Donde hablan de la igualdad, contra la violencia, pero no están todos incluidos ni protegidos. Claro, es el enunciado de
de los derechos para la restricción de los derechos mismos. Exacto. ¿No? Es el discurso que utiliza el elemento de los derechos para hacer un discurso finalmente antiderechos. Pero eso sí es nuevo. Y yo creo que ahí estamos ante un primer elemento que habría que evaluar como sociedad civil y desde una perspectiva política, que qué nos está diciendo. Es decir, sectores evangélicos tradicionalmente vinculados a un elemento condenatorio de la agenda LGBT. Es decir, los textos que tú ya has visto y la perspectiva, utilizar la perspectiva bíblica como herramienta de descalificación. Pero aquí no estamos en eso. Aquí estamos hablando de argumentos como la protección del interés del menor, estamos hablando de una agenda en la que se quiere señalar que los derechos de un sector de la población se quieren imponer, digamos así, al derecho de las mayorías. Es decir, hay toda una nueva manera de plantear las cosas. Por supuesto, adornado y aderezado con una de las estrategias que ya hemos visto se está utilizando desde Pastores y Líderes, que es la exageración. Claro, por ejemplo, Pastores y Líderes este lunes a las 8:40 de la mañana publicó en su sección Plan Tomando la Ciudad una nota titulada Vargas Llosa intenta promover la agenda homosexual en América Latina, ¿no? Que es ese, francamente una vergüenza, ¿no? Vemos la foto de el Nobel y dice el Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa, sostuvo que el asesinato del activista Daniel Zamudio evidencia que la homofobia es una de las eras invertebradas de América Latina. Sin embargo, luego lo que dicen es que en realidad estamos utilizando políticamente la muerte de Daniel Zamudio, que es el discurso que Ciprofan llevó a Chile. Así es. ¿No? La teoría de que los sectores LGBT buscan victimizarse y aprovechan los símbolos, digamos, que están mínimamente al alcance para tratar de promover cualquier perspectiva homofóbica, de descubrir, digamos, homofobia en el mínimo gesto que afecte a algún miembro de su sector. Bueno, y ahora, la última movida, además de este sector evangélico, ha sido la entrega de 400.000 firmas para la revocatoria de Susana. Pero ellos habían prometido 1.000.000 de firmas. ¿Qué pasó? ¿Estaban sobrevalorando la capacidad política evangélica? Bueno, yo creo que ya hemos dicho hace un segundo que la exageración siempre es una de las características de esta nueva manera de hacer política. ¿Tú no crees que ellos de verdad hayan creído que tenían el poder para 1.000.000 de firmas? Yo creo que ellos perfilaron esa meta, pero luego se dieron cuenta en la práctica que la gente tampoco es ingenua y es tonta. Entonces, lo que encontraron en la realidad y con mucho esfuerzo es el número que han llevado, pero lo han llevado en un acto casi triunfal, si tú te das cuenta, ¿no? Hicieron una marcha, una procesión el 4 de abril, ¿no? Una marcha, efectivamente. Y esta estrategia, digamos, de presentarse públicamente, de forma organizada, no solamente metidos en asuntos de iglesia, digamos, sino metidos en asuntos públicos y de sociedad civil, eso también es nuevo. Pero ojo que además con una estrategia pendejereta, porque si bien es cierto, este sector evangélico antiderechos se está moviendo desde el rollo de los movimientos sociales y ProAfam y sus ONGs, y tienen en Restauración Nacional a su voz política, también tienen una competencia que es Rosas en el fujimorismo en términos políticos, ¿no? Y además hay, tengo entendido, dos partidos nuevos de inspiración evangélica que se han creado en las últimas semanas, Nueva Humanidad y Perú Digno. Sí, si tú te das cuenta, y creo que lo conversábamos en algún momento, las lógicas que se están dando son lógicas de alguna manera, no sé si enfrentadas, pero distintas, ¿no? Los sectores tipo Ciprofan, Conapfan, están apostando por el tema de la movilización social, procurar conducir, digamos así, políticamente la actoría de una fuerza evangélica que no está definida en función de la agenda que ellos están tratando de visibilizar. Eso a veces no es percibido mucho por la sociedad civil. La sociedad civil lo que ve es una marcha de 10.000 evangélicos por el Jirón de la Unión y dice, no, estas iglesias evangélicas que han optado ya por una opción política. Uh-huh. Y lo que no comprenden muchas veces es que probablemente esas personas han ido allí en una marcha en favor de Jesús, en una marcha por la evangelización, en una marcha por la vida,
sin comprender totalmente una marcha contra Susana. Y menos en una marcha política. Los hay, por supuesto. Hay personas que ya se han alineado con esa manera de pensar. Pero no es que el pueblo evangélico ya tomó posición frente al tema. Y creo que lo de las 400.000 firmas de alguna manera nos lo dice, ¿no? El porcentaje de evangélicos en Lima es muchísimo mayor que esa cantidad de firmas que están 400, ahí. Mil. Ahora, lo segundo, los movimientos que tú llamarías más progresistas, lejos de articularse en una lógica de movimiento social que intenta vincularse y articularse con la iglesia, ha optado más bien por la estructura del partido político. Probablemente por la manera como conceptualizan la acción política más eficaz, pero también por una suerte de tradición, ¿no? Los algunos líderes, vienen del Partido Socialista, ¿no? Algunos vienen de varios movimientos, de movimientos que van desde la izquierda política más formal hasta sectores lo que nosotros llamamos de misión integral, es decir, sectores que intentan articular la evangelización con la acción social, e incluso de organismos evangélicos muy representativos, ¿no? En el mundo evangélico. Hay personas que pertenecen, por ejemplo, por lo menos en la convocatoria, en los que fueron invitados, personalmente debo reconocer que yo también lo fui, aunque no he asistido al acto fundacional, pero entre la lista de participantes habían personas conspicuas, digamos, del mundo evangélico. No de organismos. Organismos como la Asociación de Grupos Evangélicos Universitarios del Perú, la Fraternidad Teológica Latinoamericana, que han sido tradicionalmente organismos que han estado siempre con un paso adelante en materia teológica y misionera, ¿no? Sí, pero además entran a disputar el sector de LAI, ¿no? Y ahí, para cerrar, yo me quedo con un interrogante. ¿Qué es lo que pasaría si LAI muere antes de las elecciones del 2016? ¿Quiénes serían los llamados a disputar el voto evangélico? Espero que no nos editen el video esta vez y que estemos hablando acerca de la muerte de LAI como un hecho. No, por supuesto que no, y Dios no lo quiera, pero sabemos que en algún momento, como todos nosotros, va a ocurrir. Claro. Pero lo que yo creo es que la figura que él ha abierto es irrepetible, en un sentido muy particular, ¿no? Pero, digamos, este sector de Linares no va a renunciar a la posibilidad de que haya un congresista evangélico, una bancada evangélica. Entonces, ¿quiénes disputarían esos votos? Es cierto, como sector es muy probable que el sector más ultraconservador, digamos, del mundo evangélico apueste por empoderar a líderes de opinión reconocidos. El segundo sector definitivamente serán los sectores de misión integral que se van a articular, y me ha dado mucha sorpresa conocer que hay muchos movimientos evangélicos independientes de nivel, digamos, más pequeño, más local, que se están formando también en el espectro político y que estoy seguro que van a salir. Antes de terminar, Giovanni, quería hacer solamente una mención. Sabemos que ha habido un post de el sector del reverendo Linares en el que te vistes involucrado por una foto en la que se decía que sectores, ¿sí?, activistas gays habían roto o habían tirado piedras a la iglesia donde congrega la mamá del reverendo Linares. Yo no sabía. Mira, salió en el Facebook y ahora estuve buscándolo y misteriosamente ha desaparecido. Bueno, solamente quería resaltar de ese post el elemento peligroso y nocivo del que tenemos que estar muy atentos. No solamente el carácter de la exageración, guión mentira, tú lo estás desenmascarando aquí diciendo que obviamente... Yo no sabía que yo había ido a tirar piedras a un... No participaste de ningún ataque contra una entidad eclesial. Yo solo me beso frente a las iglesias, no tiro piedras. Excelente. Pero lo segundo es ese llamado en el que terminaba el post diciendo, bueno, hasta ahora están advertidos. No, ahora están advertidos. La próxima vez no va a ser así, ¿no? O sea, como conminando al pueblo evangélico a tomar alguna medida o alguna acción. Es una incitación a la violencia, de mi punto de vista. Y yo creo que ese es el estilo, independientemente de la ideología o a dónde apuntemos, yo creo que ese es el estilo del que estamos hartos después de tantos periodos de violencia que hemos sufrido en el país y que debemos desterrar desde el principio, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral y, si quieren, desde el punto de vista teológico. Además, ¿no? Bueno, y si alguien sabe dónde está la iglesia a la que supuestamente le digo tirar piedras, por favor nos pueden mandar por Twitter la dirección. Estamos en @lamulaenvivo para por lo menos poder ir a besarme, ¿no? Muchas gracias, Oscar, por
aclararnos un poco las movidas políticas de ese sector evangélico. Esperamos tenerte pronto nuevamente. Y regresamos dentro de pocos segundos con una denuncia. Parece que el ánimo inquisidor no es propio de la Iglesia Católica. Hay un pastor anglicano, el reverendo David Limo, que hace unos días habló a favor de la condición humana de las personas homosexuales y que ha recibido llamadas que pretenden censurarlo. Con esto regresamos en Conducta Impropia por La Mula Televisión. Bueno, y ahora parece que todo el ánimo inquisidor no es exclusividad de Cipriani, parece que termina siendo más común de lo que esperábamos. Hace algunos días hubo un debate televisivo al que no acepté ir porque pretendían enfrentarme con Ubierna, que digamos es un odiador profesional y además miente sobre traducciones, sobre malas traducciones bíblicas y todo el rollo. Sin embargo, quien sí aceptó ir fue el reverendo David Limo. David, buenas noches, ¿cómo estás? Un placer conocerte. Igualmente. David, ¿qué pasó? Te vimos escueleando a Ubierna, señalando todo ese asunto de las malas traducciones bíblicas, sí, que ya se aclararon creo que hace como 30 años. Pero después señalaste en tu Facebook hace unos días que recibiste una llamada. Bueno, parece que aparentemente muchas personas tienen una intolerancia que han asumido al escuchar cosas que no quieren escuchar. Es decir, yo creo que comencé a recibir una suerte de posteos en mi Facebook. Inclusive en mi Facebook comenzó a tener dificultades. Yo pensaba que y pasaba algo. Finalmente recibí unas cosas así muy extrañas. Alguien que hablaba del reino de Dios, del cielo, del infierno, palabras que iban y venían entre versículos. ¿Y a ti dónde te ubicaban? Y a mí me ubicaban pues en el... Yo creo que me ha puesto la gran chapa que me pusieron fue la del engendro de Satanás. Entonces yo era el engendro de Satanás. Estamos compitiendo por la misma categoría. De repente estamos en el mismo lugar ahora. Qué divino. ¿No? Un reverendo engendro de Satanás. Y que en definitiva pues me sumaba a una serie de artistas conmigo que muy pronto íbamos a ver la muerte, ¿no? Es así, así lo dijeron. Yo tuve que borrarlo. ¿Quién te escribió eso? Y era una persona que con un lenguaje religioso en realidad tenía serios problemas para articular sus propios pensamientos.
me hablaba que... ¿No habrá sido nuestro amigo de Pastores y Líderes? No sé. Pero yo lo que llamaba mucho la atención es que, en definitiva, pues no estamos solamente hablando de aquellos que pertenecen a sectores católicos romanos, sino aquellos que, indistintamente, en una mirada... Entonces, además, anglicano. Sí, sí, anglicano. Así es. Y la iglesia anglicana, además, digamos, en otras latitudes ha tenido posturas bastante progresistas sobre ordenar mujeres, ordenar en realidad leyes. En realidad está liderando mucho la visibilización del ejercicio pastoral y eclesial con el concepto de la inclusión en la diversidad sexual. Pues tenemos el famoso obispo Green Robinson, muy importante en el episodio histórico para la iglesia, pero para también para el resto de las iglesias, que es un obispo ordenado que se reconoce ese carisma siendo una persona que tiene su pareja viviendo, sí. Es decir, una vida de relación entre dos personas reconocida para la iglesia y a su vez... el que tiene el carisma reconocido como un líder religioso. ¿Y cómo están las cosas acá en Perú? Porque referías en tu Facebook de una llamada de un obispo que te había amenazado, que te había dicho que no hables más. Bueno, como en todos los sentimientos religiosos, en todas las religiones y en todos los sectores, hay sectores conservadores, fundamentalistas, muy abiertos. ¿En realidad, ¿en qué parte del mapa está? En realidad, en el carisma anglicano, nosotros tenemos un término que se llama la espiritualidad de la vía media, que se supone que en la idea de que tiene que prevalecer el amor en la diversidad de opiniones, tenemos que aprender a convivir. Pero en esa convivencia, pues te puedes imaginar que hay sectores muy, muy radicales, muy evangelicales dentro del anglicanismo, que definitivamente siguen considerando que la homosexualidad es una perversión, y penosamente los sectores que han marcado ese posicionamiento muy fundamentalista es el lado curiosamente sur de los continentes: América del Sur, África del Sur, los conos más hacia el lado sur. Curiosamente escuchaba algo por ahí de un artículo que Vargas Llosa estaba mencionando, curiosamente, ¿no? Pero eso es curioso, habría que investigar un poco esos temas, ¿no? ¿Cuáles han sido los gestos políticos, sociales, claro, y históricos que están remarcando ese fundamento? Bueno, lo que tenemos es que el sur está sirviendo históricamente como espacio, como bastión del conservadurismo. Ahora, a mí me llama la atención, por ejemplo, que alguien pretenda censurarte por hablar abiertamente la igualdad de las personas homosexuales. ¿De quién fue esta llamada que referías? Bueno, en realidad es del obispo anglicano aquí del Perú, ¿no? El obispo anglicano de William Godfrey. Así es. El obispo y la iglesia anglicana del Perú tiene una posición, si no digo fundamentalista, sí muy conservadora sobre el tema. Él pienso de esta manera, juntamente con él como pastor de la iglesia de esta parte del país que es Perú, piensa que el posicionamiento de la iglesia sumado a la posición de la provincia del Cono Sur, que pertenece Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, han tomado una posición de que la homosexualidad en realidad termina siendo, pues, aunque debe ser aceptada, pero no debe ser soportada su práctica. Por lo tanto, pueden tener personas homosexuales, no, dicen, reciben a hermanos y hermanas que son homosexuales, pero no pueden vivir su sexualidad. Y están obligados a vivir un celibato. Ay, eso me suena conocido. Sí, 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 así es. ¿Y cuál fue? Y termina siendo más que teológico, ideológico. Finalmente, ¿no? Porque en el Nuevo Testamento no hay, por ejemplo, un solo versículo que sancione la homosexualidad. ¿Y por qué yo digo ideológico? Porque ha traspasado el concepto de veamos lo que dice la Escritura, sino, curiosamente, se establece un vínculo de punto de conexión con otras posturas fundamentalistas católicas romanas, de sectores evangélicos fundamentalistas, donde ya el elemento teológico no existe, sino prevalece lo ideológico. Wow. Y
uso finalmente ideológico de la fe termina, es nuevo en el caso de la iglesia anglicana en el Perú? Mire, en realidad quienes han comprendido un poco el actuar de los procesos religiosos durante muchos años y especialmente la presencia de América Latina, la presencia ideológica ha sido determinante en varias posiciones de la iglesia aquí y no solamente del sector católico romano. Hay sectores que en aras de un lenguaje, de un convivir ecuménico, se negocian finalmente pues propósitos, criterios que terminan siendo más ideológicos que teológicos. Entonces, podríamos concluir que la iglesia anglicana por estos lares es tan aliada como la católica. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y ante eso, ¿cómo quedas tú? ¿No hay un, mandato de obediencia? Sí, sí, nosotros hacemos un voto de obediencia igual que cualquier voto, porque soy un sacerdote que tiene esto como un elemento sagrado. Sin embargo, en todo mi derecho, y por eso he accedido a venir aquí, quizás otro sacerdote de otra espiritualidad lo primero que haría sería no hablar e irse. En nuestra espiritualidad, nosotros sí, y yo tengo todo el derecho de decir que no estoy de acuerdo con este obispo. ¿Tú en ese momento bajo qué cobertura estás? En realidad, yo estoy bajo la cobertura de una diócesis en Centroamérica, que es parte de la comunión anglicana. Sin embargo, yo vivo aquí en Perú y tengo todo el derecho de trabajar en proyectos. En este instante estoy muy involucrado, más que en parroquias, porque esa es la cobertura que corresponde a la iglesia anglicana aquí en el Perú. No puedo trabajar en parroquias con el concepto que yo tengo en la pastoral sobre con la comunidad LGBT. Sin embargo, estoy involucrado en proyectos ecuménicos trabajando en el tema de derechos humanos hace 15 años con personas viviendo con VIH. Y además, quizás no adelante, muy atrás de cada uno de ustedes, porque yo personalmente creo que los religiosos no tenemos que seguir siendo protagónicos en la historia, sino ser parte de bueno, todos. En especial cuando queremos un Estado laico. ¿Quieres un Estado laico? Totalmente. Yo creo que no es posible en la inteligencia teológica en el día de hoy creer que un Estado no puede ser laico. Bueno, entonces, a ver si Prieni te escucha y... Bueno, además estamos a punto de tener una universidad católica laica, entonces poder reafirmarla. Sería muy interesante que la capilla de la universidad católica sea finalmente también un ejercicio para la intelectualidad interreligiosa, para el encuentro de saberes, porque ese es el asunto. Todavía hay gente que todavía cree aquí en Perú que la mejor manera de tener una comprensión de la espiritualidad pasa por lo judeo-cristiano. Y hay que superar el tema judeo-cristiano y encontrar que inclusive los saberes están en nuestra propia ancestralidad. ¡Wow, qué rido! Ya entiendo por qué William Godfrey te llama para censurarte. Bueno. Pero, bueno, vamos a ver qué sucede. Manténnos informados. ¿Eso ha sido solamente una amenaza de...? No, solamente ha sido una llamada de atención. No, pero no había un rollo de... No, amenaza. Yo espero que no más. Personalmente creo que no... Y yo invito aquí a pastores, a clérigos, a sacerdotes, que aunque tienen un voto de obediencia, también tienen que aprender a estar indignados. El movimiento de ser indignados no solamente pasa por la reivindicación de derechos, sino pasa por el derecho de romper el silencio. Y creo que algunos tenemos que tener la valentía de romperlo, aunque eso signifique que alguien diga, bueno, lo que has hecho realmente es inadecuado, es irresponsable de tu parte. Yo no creo que lo que estoy haciendo en este instante es irresponsable, al contrario. Mi conciencia está libre. Bueno, además habría que dejar de utilizar la Biblia como si fuera una mordaza, que es lo que al parecer muchos pretenden. Yo creo que lo que se pretende es amordazar el conocimiento que hoy se ha adquirido después de 30 años sobre el tema de lo que la Biblia realmente habla sobre la homosexualidad. Y creo que no hay exégeta alguno y no hay teólogo alguno que tenga que decir que Dios quiere una iglesia inclusiva. Bueno, y además habría que...
en todo caso, quedarnos con una frase de el pastor Ubierna, que en el debate contigo, creo lo pintaba de cuerpo entero. Él decía, ante tus aclaraciones bíblicas, él respondía, yo he sido barra brava. Así que, bueno, parece que aún vamos a tener un país con no solamente una derecha bruta y achorada, sino con sectores recalcitrantes en las diversas iglesias católicas, evangélicas, que van a levantar esta actitud de yo fui barra brava, así que ten cuidado conmigo. Bueno, así concluimos una edición más de Conducta Impropia, una edición casi de Semana Santa. Teníamos además preparado un regalito de Semana Santa para todos ustedes, pero lo vamos a pasar la próxima semana. No lo pudimos pasar la semana pasada porque en nuestro horario estaba Cardenal Cipriani dando el mensaje de las horas y explicando las estaciones de Semana Santa. Yo soy Gio Infante, esto ha sido Conducta Impropia por La Mula Televisión y nos vemos el próximo martes a las 10 de la noche analizando cómo es que los tribunales internacionales realmente protegen o no los derechos de las personas lesbianas, travestis, gays y bisexuales. Si desean ver ese programa o nuestras ediciones anteriores, pueden ingresar a conductaimpropia.lamula.pe. Yo soy Gio Infante y este programa medio accidentado porque me ahogaba y pido disculpas por haberme cruzado, pero todo este programa y la forma en la que impecablemente sale siempre es un esfuerzo de toda la gente que está acá con nosotros: Daniel Riblos, Eduardo Villanueva, Yanina Lara y Esteban Valle Riestra. Así que nos vemos el próximo martes a las 10 de la noche por La Mula Televisión. ¡Chao!